solución. Queremos solución. Queremos solución. Señora Arena, queremos solución. Queremos solución a nuestro pedido, señora Arena. Le pedimos desde aquí. Estamos en el sector del pueblo joven María Elena Moyano. Vamos a conversar con los vecinos. ¿Cuál es el problema que ustedes tienen en estos momentos? Vimos posesionados ahí, ya 18 años tenemos. Y el motivo que nos ha incomodado es que, al enterar nosotros que en Avenida La Patria, los moradores también que viven allí tienen título de propiedad. Ahora yo les pregunto a ustedes, señores periodistas, el motivo, el por qué entonces nosotros no podemos tener un título de propiedad para nosotros poder ser formalizados y tener nuestra agua y nuestro desagüe, que no contamos ahorita con nuestra agua y nuestro desagüe. ¿Qué tiempo llevan acá ustedes? Ya nosotros tenemos 18 años. ¿Cómo se llama el centro poblado? Prado La Sequia, supuestamente. Ahora, de nuevo yo el día miércoles vuelvo a ir yo al ala, preguntar qué respuesta me da y me dice, no señor, el asesor de agricultura del ala dice de que se va a reaperturar la sequía, que hay una resolución que se va a reaperturar la sequía. Ahora yo digo, señores periodistas, ¿cómo el asesor va a decir que se va a reaperturar la sequía si esto viene desde la toma? Esto viene, en la toma la gente tiene, que han agarrado los bordos de la sequía y tienen ellos título. ¿Desde la, cuándo no funciona esa sequía? Ya hace ya más de 25 años, que incluso pasó el Huaico y ya la avenida La 7, la avenida 7 también está un poco agarrando la sequía. Entonces, reaperturar significa que ustedes tienen que retirar. Vamos a tenernos que retirar. Por eso entonces, no le quieres dar Por eso es que no nos quiere, nosotros queremos un pronunciamiento del asesor del ala. Nosotros acá ahorita estamos incluidos, de pistas y veredas, estamos incluidos, y como no tenemos título, no tenemos un documento que nos sustente, nos están sacando de ese proyecto. ¿Dónde está ubicada la sequía exactamente? Nosotros estamos acá, esta es la sequía. Incluso nosotros somos moradores que no tenemos desagüe, nosotros tenemos niños, tenemos ancianos, que incluso los... Tenemos que irnos a la chacra a hacer necesidades. Entonces nosotros necesitamos apoyo a la regidora Ana Huarcaya, quien también ella está ahorita en la lucha con nosotros. Ahorita no se encuentra presente con nosotros, ¿por qué? Porque ella ahorita está de viaje. Porque a ella le hemos estado molestando. Señora Ana, acompáñanos usted como regidora, que usted sabe mejor. ¿Esta jurisdicción de dónde es? De Parcona. De Parcona. Sí, pero quien tiene que decir es la autoridad del agua. La autoridad local del agua. Y por eso que nosotros queríamos, nos hemos visto obligados a llamar a la prensa. ¿Para qué? Para pedir un apoyo a ustedes. A ustedes para que nos apoyen, el señor Arana, a Elson Ríos, que por favor, la AAA, todas esas instituciones, que por favor, ya pues es tiempo que nos den una respuesta a nosotros para poder ser formalizados. Yo quisiera invitarlos que ustedes pasen a la avenida 7, donde el Sagrado Corazón vivimos, para que vean de dónde sacamos el agua, para que ustedes... Esta es una de las piletas donde ustedes se abastecen. Esta es una de las piletas, señora Mariluz, de las 5 piletas que tenemos. Esta es una de las piletas donde nosotros nos abastecemos de agua. Si no tuvieran esta pileta, no tenemos dónde tomar agua, señora Mariluz. No tenemos agua, no tenemos desagüe. Miren los cables como contamos de luz. Queremos justamente también para pedir a ERSA a que se nos arregle se cambien nuestros postes de luz, señores periodistas. Por eso que queremos el apoyo también de ustedes. Queremos solución. Queremos solución. Queremos solución. Queremos solución. Señora Arena, queremos solución. Queremos solución a nuestro pedido, señora Arena.